En este vídeo veremos cómo encontrar y aceptar informes de sombra. Mira el vídeo completo para que te enteres de toda la información. Pero antes es importante ahora más que nunca recordarles a todos que pueden ir a la tienda de objetos y luego a la parte de abajo que dice apoya a un creador. En este recuadro lo único que debes hacer es escribir mi código EIVAX, EIVA y una X al final y luego presionas el botón amarillo que dice abrir o buscar. Parece una tontería, pero créeme que esto ayudará muchísimo al canal, así que gracias a todos por el apoyo. Y continuando chicos, es muy sencillo, lo único que debemos hacer es ir a una de estas ubicaciones que estarán apareciendo en sus pantallas, son muchísimas la verdad, y es que básicamente lo que antes eran los tablones de contrato, ahora son estas zonas de encargo. Hay realmente bastantes, ok, informes de sombra o encargos de sombra, hay bastantes tipos y los podemos diferenciar fácilmente. Por ejemplo, fíjense, cuando estemos cerca de uno de eliminar, se va a ver de esta forma con una mira. Y aquí estoy en la localidad locomotora, que es una de las ubicaciones. Aquí está, ¿ok? Entonces nos acercamos y nos va a salir la opción para interactuar, obviamente. Y aquí, por ejemplo, este sería encargo de eliminar. Así que nos dice, elimina un jugador enemigo. Simplemente con aceptarlo ya nos completaría la misión, ¿ok? No hace falta ni siquiera completarlo. Luego, por ejemplo, por aquí tenemos otro, que es el otro tipo que hay, que nos dice entrega de suministro. Así que lo aceptamos y nos dice, bueno, solicita una entrega de suministro cerca de donde estás. Y como les dije, simplemente con aceptarla ya nos contaría la misión. Ahí me contó uno de tres. Así que les vuelvo a mostrar las ubicaciones y como pueden ver es facilita esta misión. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita porque estoy subiendo todo el contenido que necesitas sobre Fortnite. Código IBX en la tienda de Fortnite para apoyar el canal en cualquier compra que realices, sobre todo el pase de batalla. Y nos vemos en la próxima.